RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es El Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle. Mi barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle. La calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Caracas. Muy buenos días, Venezuela. Estamos acá desde Radio Caracas Radio, la poderosa señal que sale del paraíso. Trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción y Elix Adonis en los controles, el mago José Gregorio González, y frente a los micrófonos, ¿quién estaremos trabajando hoy en nuestra edición especial de Radar de los Barrios? Sofía de Pascualen y Carlos Teixeira. Muy bien. Recuerden además que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales en Periscope por RCR750. A través de las páginas web RCR750.com, la radio que se ve. Y se puede suscribir también en nuestro canal en YouTube, RCR750. Bien, de esta manera vamos a iniciar esta edición especial. Tenemos a un invitado, Sofía. Sí, en efecto. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a la nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy nos ocupa un programa especial sobre nuestro querido Estado Vargas, que lo denominamos crisis en los servicios públicos. ¿Qué hacer? Y a propósito de este tema tan importante que es la carencia de todos los varguenses, vamos a seguir hablando a lo largo del programa sobre estos aspectos en particular. Hoy nos acompaña Alejandro Campos, luchador social independiente de la región. Alejandro, buenos días, bienvenido al Radar de los Barrios. Coméntanos acerca de toda la problemática de los servicios públicos que quejan a los varguenses y cuáles consideras tú que son las prioridades a ser tomadas en cuenta como dirigente social. Buenos días, Sofía. Buenos días, Teixeira. Gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia de tu programa, que es una voz, que se ha convertido en una voz de los que no tienen, de todos los problemas de Venezuela y de la región capital. Bueno, en efecto, en el Estado Vargas, Sofía y Teixeira y Venezuela, siempre el régimen ha querido dar la sensación de que en este Estado Vargas no hay problema, de que esto ha sido un gobierno exitoso, cosa que es totalmente falso. Aquí en Vargas hay muchos problemas. Mira, si hay un Estado con problemas, bueno, yo creo que eso es en toda Venezuela, la destrucción del país, pero específicamente el tema de hoy, que es Vargas, yo quisiera resaltar, por ejemplo, la cantidad de problemas de servicios públicos que tenemos. Por ejemplo, el transporte público, aquí la gente pasa horas. Es lamentable ver a la gente sufriendo cómo pasan horas en las paradas esperando un transporte público. Eso se ha ido incrementando a pasar el tiempo porque no han dado solución, así de sencillo, y cada vez más es más fuerte el problema porque no hay voluntad política para resolver este problema. Igualmente tenemos problemas, por ejemplo, como el gas. Un país que producía gas, ¿cómo es posible, cómo se entiende de que el venezolano esté sufriendo por falta de gas y que hayamos retrocedido al siglo XIX para cocinar a leña? O sea, ¿cómo es posible que aquí el venezolano tenga que cocinar a leña y que se esté acostumbrando a cocinar a leña porque acabaron con la industria del gas? Podemos hablar también del servicio de internet, por ejemplo, porque aquí los comerciantes sufren y padecen con los puntos porque la CANTV va cortando los cables y conectándoselos al que paga.
Es decir, privatizaron el servicio. Tienen como una especie de servicio privado, un emprendimiento con empresas del gobierno. Eso es algo de verdad grotesco y lamentable. Entonces, bueno, eso se traduce con que toda persona que a raíz del virus chino se está trabajando por internet, se está trabajando por la computadora, no se tiene el servicio óptimo porque, bueno, se cortan los cables y el que no paga parte, el que no paga por debajo de cuerda, no tiene servicio. Otro problema grave que tiene el estado Vargas, muy grave, es el servicio de aguas negras. Mira, aquí las aguas negras van por encima. Aquí, lamentablemente, un estado que todo el mundo se afana de hablar de turismo, tenemos las aguas negras por encima. En todas las parroquias hay un bote de aguas negras, eso va directamente al mar, eso te genera enfermedades. Es lamentable, de verdad, es triste y lamentable la situación que tenemos con el servicio de aguas negras. La planta Punta Gorda nunca la pudieron poner en funcionamiento. Bueno, y ni hablar de los cortes de luz, pues los cortes de luz te generan, como en todo el país, eso se ha ido, eso es permanente ya, eso se hizo costumbre, el corte de luz en todas las parroquias a cada momento. Pero mira, uno de los problemas más graves que está afectando al estado Vargas es el agua. Y resalto lo del agua, porque esto es un estado que literalmente hablando, tú abres un hueco en la tierra y sale agua. La escasez de agua es el servicio público que más afecta a los vargas ahorita. Mira, esto es un problema rudo. Aquí no se salva ningún sector. Aquí lo más triste es que el estado Vargas tiene no menos de 23 cuencas hidrográficas a lo largo y ancho de todo el estado. ¿Cómo es posible que el ciudadano tenga que sufrir a diario la falta de agua en un estado acuífero? Por culpa de un gobierno que ha manejado y despilfarrado miles de millones de dólares y no pudo resolver este problema en años. O sea, ¿cómo es posible que en un estado que produce agua, que un estado acuífero, no haya agua con 23 cuencas? No menos de eso tenemos. Mira, no se puede hablar de desarrollo turístico sin resolver el problema de agua. No se puede hablar de una buena educación si tú no tienes agua en las escuelas. No se puede hablar de mejorar la salud sin agua en los hospitales, chicos. No se puede hablar de una vida digna sin agua en el hogar, donde tú no tienes agua ni para bajar la poceta y no tienes agua ni siquiera, chicos, para hacer un tetero. Entonces, aquí en el estado Vargas, este ha sido uno de los problemas más graves y se ha convertido en una cruz para el ciudadano común. Bueno, estos genios que nos gobiernan, Teixeira, que han gobernado, no conforme con que han gobernado 20 años y han metido la pata, no conforme con eso, han profundizado el problema del agua como han profundizado todos los demás problemas sociales del estado Vargas. Aquí casi que secan el río de Neguatá, por ejemplo, por darte un ejemplo, casi secaron el río de Neguatá, le metieron 8 kilómetros de dinamita para entablar un negocio jugoso de piedra y arena en detrimento del río de Neguatá y de los pobladores de la parroquia de Neguatá. Pero bueno, estos problemas Teixeira, se resuelven, estos problemas se pueden resolver. En el desespero, por ejemplo, hay grupos organizados que no esperaron por el régimen ni por 20 años de pilfarro y en sus sectores han aprovechado las cuencas y con tecnología rural y tecnología sencilla han podido resolver de manera aislada el problema del sector. Como por ejemplo, ahí tenemos en el barrio 13 de Febrero, en el rincón de Maiquetía, y en la parroquia La Guaira también tenemos desde el Gavilán hasta el Guartaro aproximadamente. Esos sectores se han conectado a las cuencas y han podido resolver de manera aislada el problema del agua. Ahora, estos son problemas, chicos, que tiene que resolver el Estado, porque para eso son elegidos, ¿vale? Para eso que están, para resolver, el político está para resolver los problemas cotidianos. El sistema, por ejemplo, el sistema TUI-4, que estaba programado para surtir de agua a Caracas y a Vargas desde Miranda, se desaparecieron los recursos por arte y magia, así como se desaparecieron los recursos del teleférico de Macuto, como se desaparecieron los recursos del Sheraton de Almeliá, del casco histórico de La Guaira, como se desaparecieron los recursos del hotel ese, que el Mamotreto ese que tienen frente al aeropuerto, que lo abandonaron. Bueno, así desaparecieron el sistema del TUI 4, que eso iba a resolver en gran parte y a paliar el problema del agua en Caracas y en el estado Vargas. Entonces, esto, con un gobierno serio, esto se puede retomar, este proyecto. Ahora, desde la gobernación
se tienen que aprovechar estas 23 cuencas, vale, sin dañar el ambiente. Esto se puede resolver con un problema muy muy sencillo, que es de gravedad, hasta lograr conectar los ductos de las cuencas a las tuberías principales, que están, por cierto, están secas desde hace mucho tiempo. Este problema se resuelve con voluntad política, mi amigo. Con voluntad política, con sentido común, con honestidad y con ganas de hacer algo, a hacer algo por el Estado Vargas. Esos son más o menos, grosso modo, los problemas que tenemos. Alejandro, además de lo que las consideraciones que nos estás haciendo, hay quienes dicen, no, es que el país ahora no tiene recursos y hay regiones que como Vargas, que las importaciones... Oye, sin embargo, hemos visto una denuncia que hemos hecho, como por aproximadamente 3.000 contenedores que circulan en Vargas mensualmente, y hay una empresa de la gobernación de Vargas llamada Vargas Container que cobra $100 por contenedor. Entonces, eso es una verdadera fortuna que está allí en circulación, además del situado. Y otras empresas como esa que tú señalabas, que explota la piedra y la vende y la exporta para las islas del Caribe. Entonces, ¿cómo es posible que no se atienda el problema del agua en Vargas, siendo, como tú lo señalas, las cuencas existentes, teniendo agua suficiente tanto en dirección este, en la parroquia Caruao, como en el oeste, en la parroquia Carayaca, con lo que es Puerto Maya y Puerto Cruz? Y entonces no hacen las inversiones, pero tienen una flota de camiones cisternas que vemos vendiéndole agua a sectores privados como clínicas, hoteles, etcétera. ¿No será que hay más bien un negocio con el agua en Vargas, Alejandro? Pero es que, mira, Texera, yo cuando visito los sectores, cuando soy invitado a los distintos sectores, con el campo, mira esto, el problema del agua, aquí tenemos meses que no llega el agua por el chorro. Mira, aquí estamos cocinando a leña porque no hay gas. Mira, el problema del dinero es una burda excusa, porque quebraron al país, pero esto es un país que sigue produciendo plata. Arruinaron al país. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué el agua tiene más de 10 años, ya más de 15 años, dando problemas, en un estado dando problemas con agua? ¿Y qué hicieron el dinero entonces cuando había plata que hicieron? O sea, en un momento hubo dinero y tampoco resolvieron. Es decir, aquí no va a resolver nada, teniendo o no teniendo los recursos. Y como tú mismo señalas, aquí hay recursos, porque ese dinero de los containers, que por cierto, esos son containers que pasean a lo largo y ancho un estado que se hace llamar turístico a toda hora del día y de la noche, atravesados por todas partes, cuando antes eso estaba prohibido, sino que tenían una ruta específica para circular. Ese dinero de $100 por container, eso no se sabe dónde va a parar, porque aquí los problemas cada día se profundizan más. ¿Y hacia dónde va ese dinero? ¿Hacia dónde va el dinero? ¿Qué hacen con ese dinero, por ejemplo, de la cuenca del río Naiguatá, que es un negocio redondo de piedra y arena? Y así sucesivamente, uno se pone a sacar la cuenta, y claro que hay dinero, vale, lo que no hay es voluntad política, lo que no hay es capacidad para gobernar, lo que no hay es intención de resolver los problemas. Por eso es que hay cada día, al igual que el resto de Venezuela, porque yo sé que Vargas no es la excepción de que es un estado con tantos problemas, es todo el país que está así, porque estamos gobernados por gente incapaz, por gente que no está a la altura de esto, ni tienen la intención de resolver estos problemas. Lamentablemente, la calidad de vida del venezolano y del varguense, en este caso, cada día se desmejora más, porque los servicios de salud y educación, Texeira, cada día son peores. Y de verdad que, bueno, mira, estas cosas se reviercen cambiando el gobierno, así de sencillo, hay que sacarlos. Gracias por tu participación en el programa. Era, amigo, Alejandro Campos, dirigente social independiente en nuestro por siempre estado Vargas. Hizo una radiografía de los principales problemas que tenemos en nuestra región, sí, Sofía. Que muchos de ellos del problema de la CanTV es importante, ¿no? Que hay una gente que se dedica a cobrar. Ellos una hacen corrupción una ahí, le tumban la señal a la gente, después le quitan $60 y después vuelven a tumbar la señal. Esa es una tarjeta, nosotros hemos sido víctimas de eso allá en el barrio, casi y la nadie gente tiene no puede ahora trabajar. Internet.
No, pues en estos tiempos de pandemia, donde se ha profundizado el trabajo en línea. Casi nadie lo tiene, casi nadie tiene servicio de internet, porque hay unos vivos de la propia CanTV, trabajadores y extrabajadores, unos delincuentes. Lo que yo sigo sin comprender, Carlos, y bueno, excelente la exposición del luchador social Alejandro Campos, varguense luchador, es cómo con tantos recursos, que sí los hay, los recursos existen, y se van invirtiendo en plazas, en avenidas, en faroles, en fiestas, porque cada rato uno ve gente del gobierno haciendo reuniones y celebraciones, mientras que las cloacas están desbordadas a lo largo y ancho de todo el estado con todas las enfermedades y los problemas que producen a nivel de salud en el varguense. Sí, eso es parte de lo que llaman saneamiento ambiental atrofiado. Bien, amigos, de esta manera nosotros vamos al corte de nuestro primer segmento y regresamos en breve. Por aquí, en Radio Caracas Radio, seguiremos con Radar de los Barrios. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El chavismo, criminal como es, ha sido formidable creando una nueva estructura de financiamiento para la revolución. Ha sido formidable creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista. Ah, ¿nos quitan el petróleo? Bueno, ya vemos cómo nos resolvemos. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso andamos. Lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá adentro. Claro, porque si un pueblo no se decide a ser libre, jamás lo será, por supuesto que sí. Dentro de una ecuación como la venezolana, donde el apoyo internacional es tan fundamental, donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo recelo bastante de que las cosas puedan mejorar desde ese punto de vista. Entonces, es complicado a esta altura, por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar en que la cosa de Estados Unidos y su abordaje de Venezuela puedan cambiar a favor del vector de la libertad venezolana. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR
750 AM. Informe RCR presenta titulares. Hugo Cabezas considera que las recientes detenciones buscan eludir una negociación. Fumbisis registró un sismo de magnitud 4.0 en Mérida. Inamé espera precipitaciones en buena parte del país para el día de hoy. En materia internacional, Michelle Bachelet exige la liberación de detenidos e insta al diálogo en Cuba. Hallan con vida a ocupantes de un avión desaparecido en Siberia. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, presidente de China, encabezan la cumbre de emergencia sobre la pandemia del COVID-19. Y en materia deportiva, fue archivada la denuncia contra Messi y su fundación por estafa y blanqueo. 10:25. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos a nuestro Radar de los Barrios con nuestro programa especial sobre la crisis de los servicios públicos. ¿Qué hacer? Vamos a entrevistar a nuestro invitado, luchador social Alejandro Campos, que nos refirió y nos hizo una síntesis muy detallada de todos los temas puntuales de crisis en servicios públicos del Estado Vargas. Nos conversó sobre el problema del Internet, toda la corrupción que hay en torno a CAN TV, cómo le quitan las líneas a la gente, se roban las tarjetas, se desaparecen y luego les quieren cobrar 60, 100 dólares por restablecer el servicio una y otra vez. Tenemos casos puntuales en el barrio del Cardonal, en el Junco, en Carayaca, en todo Vargas tenemos esa situación. Hay una mafia. Entonces estamos por pensar que los mismos entes gubernamentales generan la necesidad para después cobrar en dólares para intentar resolverla momentáneamente, porque tampoco la resuelven de forma definitiva. Ahí detuvieron una persona, inclusive en la central de la CAN TV, Maiquetía, detuvieron una persona que estaba involucrada en eso de quitarle la tarjeta a uno y vendérsela a otro, o sea, y entonces convirtieron CAN TV en un servicio, verdad, privado, pero requete privado, costoso, en dólares. O sea, yo se los confieso. Yo he pagado 3 veces restablecimiento de la línea de internet a un mafioso de esos que explica cómo es que hacen. Entonces no tienes garantía tampoco de que el servicio permanezca. Si es una verdadera, es un verdadero robo combinado con estafa que te hacen esos mafiosos que trabajan increíble con la CAN TV adentro y afuera. Y lo mismo pasa con el agua. Entonces no hay agua, hay un poco de camiones que te venden en dólares el agua, asociados al mismo gobierno, que es lo que tenemos entendido. Entonces, claro, lo hace el gobierno regional. Tiene una flota de cisternas de agua dedicada a venderle agua a los hoteles, a las clínicas, a urbanizaciones privadas, cuando aprovechan con impedir el suministro de agua, afectan a los sectores populares, lo cual no les importa, con tal de que el negocio de la venta de la cisterna de agua lo hace la propia gobernación
y tiene nombre y apellido el que anda en ese negocio. Es el actual gobernador encargado, el coronel Suárez. Es el jefe de esa mafia que opera en Vargas con el agua, con el tráfico de las cisternas de agua que privatizaron este servicio. Hacemos un llamado a la fiscalía para que abra una averiguación en pro de atender esta denuncia de los ciudadanos. El tema de la luz también es gravísimo. Quiero hacer una denuncia particular de la parroquia El Junco, de la localidad de La Niebla, Tibroncito, Yagrumal, que se está yendo la luz todos los fines de semana, todos los viernes en la mañana se va la luz y vuelve el sábado en la tarde, el domingo, con el agravante que muchas de esas comunidades el suministro de agua depende de la luz eléctrica porque es a través de pozos subterráneos que funcionan con bombas sumergibles. Como mucho parcelamiento. Entonces, se quedan sin luz y sin agua. Entonces, mire, de verdad que estamos en esa situación muy grave y hay un grupo de vecinos organizados haciendo las respectivas renuncias ante los entes correspondientes para ver qué se puede hacer en tan lamentable situación, porque la comida que se pudre, muchas circunstancias que están afectando a la comunidad. Y pensar que Tacoa está tan cerca. Y estando Tacoa como el principal generador de electricidad aquí en nuestra región, tan cerca que queda del Junco y Carayaca, y entonces resulta que hay apagones que son sencillamente apagones programados por ahorro de electricidad. Porque casualidad. Eso con lo que respecta a la parroquia El Junco, porque en la parroquia La Guaira, en las parroquias distintas, pues cuando se va la luz es terrible, porque entonces ni ventilador ni aire acondicionado. Entonces es imposible dormir en esas condiciones. Eso es lo que llaman racionamiento programado, porque es imposible que usted tenga cortes todos los viernes, corte el servicio eléctrico todos los viernes. Qué casualidad. Entonces, que diga, mira, vale, va a haber un racionamiento, y entonces la gente toma sus previsiones, sobre todo en esos parcelamientos, porque el Estado no sabe el esfuerzo en inversión que han hecho muchos parceleros para tener una bomba de agua de pozo profundo, para que luego llegue agua a sus parcelas, no solo para la producción, sino para atender las necesidades básicas de quienes viven en estos sectores. Entonces tú tienes que cuando quitas el servicio eléctrico, como ocurre en Yagrumal, en Pericoco, en La Niebla, estás dejando a muchas familias sin agua, están quedándose muchas familias sin el servicio de agua. Y afecta además la producción agrícola, que recordemos, también necesita riego. O sea, las hortalizas, las verduras, todo lo que se siembra, los cultivos que se siembran en la parroquia del Junco y Carayaca, necesitan riego para poder desarrollarse y además hacer la... No, hay pérdidas importantes de la producción. Porque cuando uno siembra unas matas de lechuga, por ejemplo, cuando se trasplantan después de 6 semanas, requieren agua a diario cuando están recién trasplantadas. Si se te va un apagón de esto durante 3 días, perdiste la producción. Y perdiste la inversión. Y después dice, ay, escasea. Y cuando escasea, suben los precios. Hablando de subir los precios, yo no voy a dejar de emitir, porque en estos días publicamos un artículo sobre la mafia de los contenedores en Vargas. Miren, mis amigos, lo que se sabe de eso, que va surgiendo posterior a que la investigación avanza. Usted sabe que cuando llega el barco, Sofía, en la investigación determinamos, cuando llega el barco, baja un contenedor. La tarifa por elevación, que es lo que llaman, bajar el contenedor de ahí cuesta $320. Pero después... eso lo paga el importador. Y después hay otra tarifa que se paga de 60 euros por desinfección del contenedor. ¿Sabes lo que descubrimos? No hay ninguna compañía desinfectando en el puerto. O sea, los contenedores, si alguien los quería desinfectados, pues desinfectados no van.
pero si pagan los importadores los $60. Ahora, ¿a dónde va ese dinero la desinfección? Después que bajan el contenedor, los 320 más los 60, vaya sumando, amigo consumidor. Entonces tienes que pagar $100 a una compañía creada por el Estado Vargas que se llama Vargas Container. $100. Entonces vaya sumando. Ya tiene ya allí $480. Pero me imagino que los impuestos producto de todas esas operaciones van al municipio. De alguna manera se revierte hacia el ciudadano, hacia mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y después tienen un negocio con otra mafia, que es la que hemos denominado la mafia de los contenedores vacíos, que violando todas las ordenanzas municipales está en pleno corazón de Maiquetía, al lado del Hospital Periférico de Pariata, en uno de sus terrenos, operando esos contenedores, otros en Los Corales, otros en Tanaguarena, otros en La Lucha, otros en El Campito, otros en Puerto Viejo. Es decir, en plena zonificación comercial residencial, están allí operando esta mafia de los contenedores, afectando la vida cotidiana porque, del ciudadano. Porque el ruido es perturbador, ¿no? Con el arrastre de. Oye, pero imagínate una persona que esté en cuidado intensivo, que esté delicado de salud, que esté en el periférico, y desde las 3 de la mañana comienzan entonces los movimientos de los contenedores. ¿Qué pasa con las autoridades? Bueno, hay complicidad. Eso está visto porque inclusive los patios del puerto de La Guaira tienen capacidad para almacenar 25,000 contenedores vacíos. Ahora, pero también tiene establecido en su normativa, en lo que llaman su norma tarifaria, en su cuadro tarifario, el cobro de depósito en patio de los contenedores y no lo hace. Es decir, Bolipuerto renuncia a que la nación obtenga ingresos y por el contrario se lo cede a particulares fuera del puerto, pero afectando además al habitante varguense. Eso yo no lo entiendo. Toda una irregularidad. No solo es una irregularidad, es algo que afecta la vida cotidiana del varguense. Además, operan sin permiso de bomberos, sin conformidad de uso, o sea, todo un malandreo. O sea, le pasan a la alcaldía de Vargas, le pasan los contenedores por la cara. Ni ¿y siquiera, dónde está el ICHACEL? Porque eso tiene también riesgo en seguridad, es que ni siquiera, para los peatones, para los trabajadores, que no se toman las normas adecuadas para la operación de esos containers. Y el puente del Cojo de Macuto ya presenta resentimiento, ya tiene ya grietas, porque sencillamente esa vía no permite el paso continuo de lo que está ocurriendo en este momento en la región. No lo permite. Esta vialidad interna de Vargas no es para el ruki-ruki de los contenedores. Como lo que sucedió hace años, ¿no? Con una pasarela que fue derribada. Bueno, una pasarela que tumbó un contenedor de estos en Guanape. Y hubo un fallecido, ¿no? En esa oportunidad. Hubo 4 personas fallecidas, imagínate, lamentablemente. Entonces, porque violaron la construcción de la pasarela que la hizo la gobernación sin autorización de la alcaldía, sin presentarle proyecto a la alcaldía, hicieron entonces esa pasarela que no cumplía con la altura reglamentaria y lamentablemente pues un contenedor, una gandola llevando un contenedor, tumbó la pasarela y cayó lamentablemente sobre una camioneta Blazer. Es increíble porque cuando la gente tiene una empresa le piden toda esa serie de recaudos administrativos, documentos, permiso de bomberos, IMSACEL, seguro social. No. Aquí tenemos normas, una gestión. Normas Covenin, no. O sea, y para los ciudadanos, no. ¿Qué? Aquí todo lo que es la normativa en materia de legislación laboral, seguridad industrial, todo esto es para los particulares. Cuando es un negocio, fíjate tú que hasta construir un gimnasio como ese que está ahí frente al Cardonal en La Guaira, eso
Es una obra inútil, pero no porque nunca lo han usado. Que afecta a la visual marina, que no puede, no puede haber construcciones de esa magnitud en la zona costera del litoral. ¿Cuántos años tiene esa edificación, Carlos? El mismo tiempo de Maduro en el poder. Al llegar Maduro al poder, el único negocio que consiguió fue hacer gimnasio cubierto. Y jamás utilizó. Todo lo demás estaba copado. Ahora tendrá otros negocios, pero ese fue el que hizo. Pero mira, es que hasta por razones de seguridad, tú no puedes tener, imagínate tú, una invasión gringa. Y entonces tiene ese mamotreto ahí atravesado que no deja ver el desembarco gringo. Es decir, nadie puede en su sano juicio pretender justificar la construcción de un edificio de esa magnitud frente a las costas del Cardonal en La Guaira. Bueno, Sofía, estamos llegando al final del programa y llegando a esta edición especial de Radar de los Barrios, que nosotros tratamos, puede referirla siempre Vargas, pero que es imposible tocar nuestra pincelada porque lo nacional también afecta. Y le decimos a las comunidades, hay que seguirse organizando, hay que seguir luchando, hay que mantener la esperanza de cambio, porque la esperanza de cambio viene con la participación de todas las comunidades. Bueno, mira, nosotros decimos, respetando a los que se fueron, los respetamos, los queremos, tenemos hijos fuera del país también. Que queremos que regresen. Queremos que regresen, pero los que nos quedamos aquí aguantando la pela, no nos sale llorar, sino resistir, avanzar, organizarnos, seguir luchando. Bien, trabajamos para ustedes en esta edición de hoy en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Yelix Arcaya. En la producción, Yelix Adonis. En los controles, el mago José Gregorio González. Y frente a los micrófonos, Sofía de Pascuale y Carlos Teixeira. Esto es Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta luego. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Yanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.